Muy buenas chicas y chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Devil May Cry 5. Vale. Seleccionamos misión. Dios, cuántas gemas rojas que tengo, Madre mía. No sé si os acordáis, chicos. Bueno, para los que no lo sabían, tengo la serie ya subida de Devil May Cry 5. Lo que pasa es que la tengo subida al otro canal, ¿no? Al de Dante vs. Dark. Y me he dicho, oye, pues voy a hacerla de nuevo. O sea, ¿por qué no? Pero esta vez, o sea, la primera vez la hice un humano, evidentemente. O sea, no me conocía el juego, no sabían los enemigos y tal. O sea que yo he dicho, mira, no voy a ir de sobrado y voy a jugarlo en humano. Pero esta vez, ¿qué os parece si juego como hijo de Sparda? ¿Qué os parece? Vamos a darle al prólogo. Voy a jugar un capítulo por vídeo, ¿no? O sea que vamos a ver. ¿Por qué me pa Ah, o sea, carga así directamente? ¿Y por qué no me ha preguntado el traje y el what? Que me lo pregunta después cuando termine esta cinemática, ¿vale? Y me he quedado en plan de ¿cómo puede ser que empiece así tal cual? Vale. mayo, oh Dios mío. Morrison. Ahí está Dante, está un pelín liado, ¿no? Se me ha puesto negro con el traje este, el de la orden. En teoría es cuando ahí está, ¿ves? Ya me aparecía yo y diciendo, ¿what? Que no me ha preguntado el traje ni nada. Bueno, como hice la serie con. Como hice la serie de Devil May Cry 5 con el traje normal, ¿no? El original aquí. Pues esta vez voy a hacerlo con el Color X, ¿no? O sea. ¿Why not? Está guay el traje ese de la Orden de la Espada, la verdad. Ahí todo blanquito. Personalicemos. Vale. Parece que aquí ya lo tenía todo, ¿no? Sí, lo tenía todo. Vale. Vale, aquí sí, aquí también. El breaker lo tengo también.
Uf. Ah, esto es para comprar los bracitos. Vamos a equiparle este. El Overture, ¿no? El normal. Bueno, aquí vamos a comprar gemas doradas, pero como si no hubiera mañana, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahí estamos. Bueno, si acaso le voy a meter ahí cámara rápida a esto porque va a tardar bastante, porque tengo que ir comprándolas de uno por uno. Esta tontería no la entiendo, de estar comprando las gemas una por una, pero bueno. Y ahí está. Uf. Madre mía. Impresionante. No tiene más gemas rojas. Increíble. Ya llevamos 200 gemas doradas. El primer Devil May Cry, que todavía me sigue flipando esto. El primer Devil May Cry que te deja comprar tantísima cantidad de gemas doradas, ¿eh? O sea, es exagerado la cantidad. Pero bueno. Pero bueno, iniciar. Aquí está, vamos a darle inicio. Sí. ¿Cómo era para...? Vale, era así. Vale. Ahí está V. ¿Qué pasó, V, compañero? Y ahí siempre se hace TP y se va. O sea, yo no sé a dónde va este hombre, pero me deja flipando cada vez más. A ver si puedo saltar por aquí. No, no me deja. El triple salto de enero no es suficiente. La verdad que me gustó mucho este concepto de... Pero sí, ¿qué es el otro? Ahí está. Bien, brother. Puedo confiar en ti, dice. Lo que estaba diciendo, que me gustó mucho el tema que cogían cosas de diferentes de Devil May Cry, incluso del DMC, ¿eh? Y como por ejemplo esto, en Pusa Verde, esta presentación de cada demonio, esto se incluyó por primera vez en el DMC, ¿eh? O sea, esto antes no estaba, ya os lo digo, yo os lo puedo asegurar. Se me puso el otro delante y no podía. Ahí está. Vale, vamos a esperar a cargarlo a tope.
Entre la cucaracha esta gigante. A ver, ¿me lo marcas? Ahí está, perfecto. Toma, eh. ¡No! Uf, pensé que me iba a dar, pero no, eh. No, 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 tengo que matarlo a este. ¡No! Uf, menos mal que esquivé ahí justo, eh. Ahí está. Vale. Está bien saber eso. ¡Ah, que no ha muerto! Pero loco, tío. Yo pensé que se moría ya con eso. Si no, no está, estaba nada de vida. Vale, está bien saber que para la cucaracha esa, cuando la dejas estuneada, Nero le puede hacer un remate, digamos. Está bien saberlo para que después cuando haga el directo con Nero de haciendo el Palacio Sangriento me va a ser de mucha ayuda eso. Me acaban de soltar ahí gemas rojas. ¿Por qué? Bueno. Vamos a buguear a la cámara ahí, tranquilo. Jugando con Tibo y Bog. Vale. Vale, pero baja, ahí está. Bien. Fua, y esto es que es brutal, ¿eh? O sea, lo de que puedes recargar la espada mientras que va corriendo es brutal. Sí, porque antes se hacía muy pesado en el Devil May Cry 4. Que cada vez que recarga. ¡Uy! Ahí está. Que cada vez que recarga tiene que ir caminando, no puede hacerlo corriendo. Una cosa espectacular. Y el otro ahí con los bazookas, ¿eh? Uy, wow, ¿y esto? Oh, madre. Esas combos, ¿eh? Madre mía. Aguanta, aguanta. Me parece también muy guay en este de Devil May Cry 5 que no contabiliza el tiempo. Me parece, ¿eh? O sea, si no soy loco, me parece que no. En el modo historia no te contabiliza el tiempo como en anteriores Devil May Cry, ahora igualmente lo vamos a ver. Ahora le tiene que hacer. ¡Pumba! En el momento justo, ¿eh? I'm back in this bitch. Chulo que lo he dicho. Vale, la tenemos cargada a tope. Hola. ¿Dónde no? Vale. Bueno, vamos a recargar un poquito la pistola. Ahí de paso y tal. Ahí está. Reload. Ahí está. Me cago. No. Uf, menos mal que esquivé justo a tiempo, ¿eh?
Ah. No, 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 corre, corre. Vale. Tío, la bola esa que te ralentiza. Qué pesado, la verdad. ¿No? Uf. Nah, tío. Hice el salto ahí, pero igual me dio. Bueno, en esta parte igualmente me voy a tener que dejar matar, porque es que si no, no se puede avanzar en el junto. Es una parte muy graciosa, que tienes que morir sí o sí para poder continuar, si no, no se puede. Me cago, tío. ¿Cómo me va a quitar todo eso si estoy en Devil Trigger, hermano? Qué falso. Dios, detuve como la bola ahí por un momento, ¿no? Cuando disparé. Se quedó como frenada en el aire. No, hombre, no. Uf. Ahí, vale. Dale ahí los últimos golpes, dale. Nada, es que tienes que morir si o si aquí en esta parte. Y de hecho, voy a hacer puntos ahí, mira, 5.291 puntos me dice. Yo por puntos, ¿eh? Por eso es que me quedé ahí peleando un ratito. No, no, todavía no hemos perdido. Un round, sí, dice. No, la rebelión.
What? ¿Qué? ¿Cómo que una? ¿Qué? Pero tronco, pero sí. Oh, Dios mío, tío. Me lo puedo ni creer, tú. O sea, puntos de estilo 1S. No me han matado. Y el juego dice que lo he puesto en automático cuando lo he desactivado antes. ¿Me están vacilando o qué les pasa, tío? Yo flipo, tú. Yo flipo. Bueno, vamos a darle like a este hombre. Que es muy gracioso porque tú le puedes dar like a otro jugador que estaba jugando contigo en ese momento, ¿no? También en el capítulo, bueno, no en ese momento, ¿no? Es como una especie de bot que... ¿cómo es que se dice? Que copia los movimientos que ya hizo un jugador en otro tiempo, en otro espacio temporal, digamos, ¿no? O sea, es un cooperativo un poco extraño, ¿no? El que tiene este Devil May Cry 5, pero bueno. Ahí está, lo gracioso es que no lo puedes ver cómo jugó la otra persona, ¿no? No hay una repetición ni nada que puedas ver, con lo cual yo doy like. O sea, me pone que quieres valorar, yo doy like a todo el mundo y ya está, porque es que si total, ni siquiera puedo ver cómo ha jugado, o sea que... Yo digo, mira, le doy like, total, por cada like le estoy dando una gema dorada. Y él cuando me dé like también me la va a dar a mí, o sea que es en plan, ya está. O sea, es que es una cosa amazing, la verdad. Es que yo con esta imagen yo no puedo, ¿eh? O sea, yo con esa imagen yo no puedo, tío. Increíble, bueno. Según el juego lo he superado en automático, bueno, pues nada. Si tú lo dices, juego, ya está, o sea, no vamos a llevar la contraria, ¿no? Que me cago. Y bueno, chicos, este ha sido el prólogo, digamos, de Devil May Cry 5. En dificultad, hijo de Esparta, lo voy a hacer. Y bueno. Ahí está, Devil May Cry. Dale a like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros para así yo siga subiendo más contenido, y si ya sabéis, si no me seguís en Twitter, ahí tenéis mi cuenta de Twitter en la descripción, que yo siempre aviso por ahí cuando subo vídeos o hago algún directo, que a veces YouTube no notifica, es un poco troll. Así que bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Increíble el juego diciéndome que lo puse en automático cuando lo desactivé, tío. O sea, increíble, de verdad.